Mi qué tal amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de TV Noticias, donde vamos a compartir una hora con la información a nivel departamental. Y vamos a comenzar con la palabra de César Aldelete. Es una persona que por haber tenido un problema le tuvieron que apuntar una pierna, ya esto ya hace algunos años, y necesita en forma constante ayuda, especialmente para su desplazamiento. La silla de rueda que él usa, bueno, siempre está rompiendo. Y hay gente, por suerte, que está colaborando con él en forma constante. Justamente por eso, él hace los siguientes agradecimientos. Quiero dar las gracias a Jesús Ortiz porque él me la hizo arreglar, le puso las ruedas nuevas y me la hizo tapizar el asiento que estaba gastado. Y de paso agradecerle al señor de la farmacia, ¿cómo es? De la farmacia Güemes, por la silla que me donó. Muy agradecido. Dentro de todo me sacaron del apuro. Y también quiero dar las gracias a una señora del barrio Los Olivos que me llevó unas muletas nuevas, sin uso, y me las donó también. Muy agradecido por esa señora, por haberme donado las muletas, que bien que me hacían falta. Eso te permite desplazarte en tu casa, digamos. Claro, yo me desplazo bien con ella. Me cuesta un poquito porque no estoy acostumbrado nomás, pero sí, me puedo. Aparte, me sirve hasta para subir al micro cuando quiero salir, porque con la silla no voy a subir, pero con las muletas sí me puedo desplazar, y ya me vinieron de 10, porque muy agradecido por esa señora que me donó las muletas, como así también por la silla que me donó acá de la farmacia Güemes. Y a Ortiz por haberme puesto las ruedas y el tapizado de esta silla. De verdad, muy agradecido con todo. Bien, vamos a continuar con la información. Ustedes saben que ya comenzaron los trabajos en el predio de la cancha del barrio El Milagro, donde después de algunos conflictos entre vecinos prácticamente se pudo comenzar la obra. Hubo algunas reuniones, algunas discusiones también sobre este tema, dialogamos con el encargado de la construcción, digamos, de esta obra, el señor Leonardo Mercado, para que nos diga justamente cómo se encuentra y si ya hubo alguna solución o algún acercamiento con los vecinos. Sí, ya la obra sí comenzó, ayer ya se empezó a instalar el obrador, todo está normalizado ya, así como lo planteé anteriormente. Ya salió la orden de la fiscalía para que, corroborando todo lo catastro, que los terrenos corresponden a la provincia, y la obra está dando inicio. Así, ayer, a partir de ayer ya comenzó a trabajar el personal con el obrador. Y seguramente el lunes ya será llamado el resto del personal, sí, que ingresará a trabajar en la obra. Están llegando el viernes, posiblemente llegue el resto del material para comenzar. Así que el lunes ya se le va a estar notificando a todos aquellos que han participado en la entrevista en la Secretaría de Trabajo para que comiencen a trabajar en el proyecto del SIC. ¿Lo han entendido los del club? Sí, y es más, se pudo resolver porque inicialmente, por razones de seguridad, queríamos reducir 10 metros de uno de los laterales, ¿sí? Se logró con el arquitecto reducir, digamos, el margen del cercado perimetral de la obra, así que la cancha no se tocó para nada. Encima tiene un margen de 1,5 metros para que puedan jugar tranquilos. Así que hoy los vecinos están bastante conformes y de acuerdo. Sí siguen algunos inconvenientes con 3-4 personas que no quieren que se haga el SIC, que ellos siguen tratando, haciendo las tratativas por medios legales, ¿sí? Tienen un abogado, todo que hacerse presentado, que son 3-4 personas que, en conjunto con el señor Cornejo, que él sigue manifestando que es el dueño de esa tierra.
A continuar con la información, ayer en horas de la tarde, la candidata a intendente por la ciudad de General Güemes, Silvina de Paul, hizo la apertura de su sede partidaria en calle 20 de febrero y también hizo el lanzamiento de su campaña con la presencia del vicegobernador Andrés Soto. ¿Quién puede discutir a qué Güemes de Silvina de hace cuánto? Siempre tuvo, en la buena y en la mala. La peleó en todas. En todas. Con, sin, pero está acá. Es lo que queremos para nuestro lugar, para nuestro pueblo, para nuestra gente. Bueno, y también, obviamente, la lista está acompañada como candidata a diputada Patricia Mani, quien también dio lectura a una carta abierta que ella hizo y que después va a publicar para que aquellos que quieran la puedan leer. También presentó a los candidatos que la van a acompañar en los municipios El Bordo, de Camposanto. Y bueno, finalmente ella misma hizo su discurso y brindó sus palabras a la gente que estuvo presente para dar a conocer cuáles son los proyectos que tiene ya elaborados en carpeta. Vamos a informar que hay un documento aquí en nuestra mesa de trabajo en nombre de Jorgelina Gabriela Isabel Falcón. Jorgelina Gabriela Isabel Falcón, ella sería de Camposanto, del barrio Juan Pablo II, tiene su documento, ahí está aquí para que lo vea. Hola, buen día. Sí, sí. Buen día, señor. Instituto de Inglés San Michael. Inglés para niños, adolescentes y adultos. 19 años de experiencia garantizan excelencia, calidad y compromiso. Clases temáticas e interactivas. Actividades recreativas. Viajes y exámenes internacionales. Más del 95% de alumnos aprobados. Inscripciones desde el 18 de febrero de 18 a 21 horas. Inicio de clases el 9 de marzo. El inglés que necesitas, el inglés que vos querés, solo en Instituto de Inglés San Michael, 20 de febrero, 440. Academia de Danzas Folclóricas Tierra Gaucha abre sus puertas para recibir a niños, jóvenes y adultos. Calle 9 de julio, local Unión Ferroviaria. Los días martes y jueves de 18:30 a 20:30. Sábados de 9:30 a 11:30. Inscripciones abiertas e inicio de clases a partir del 10 de marzo. Se dictan clases de folclore tradicional, estilizado, malambo norteño, sureño, bombo, expresión corporal y para los más pequeños, iniciación al mundo de la danza. Profesora superior en danzas folclóricas, clásicas y españolas, Alejandra Villaflor. Flor, profesora superior en danzas folclóricas, María Eugenia Veragua. Academia de Danzas, Mi Pequeña Bailarina, inicia el ciclo lectivo 2015 el 9 de marzo con muchas novedades y actividades. Convertí la danza en una experiencia inolvidable. Danzas clásicas, española y árabes. Te esperamos. Informes de lunes a viernes de 19 a 21 horas en Rodríguez y Rivadavia. Academia de Danzas, Mi Pequeña Bailarina, de la profesora Carolina Tasca. Un estilo que brilla a través del tiempo. Este sábado se viene un festejo imperdible. Claro. Cumplimos 10 años y Zoe te invita a probar lo último en Bangra Fitness, donde podés bajar de peso y tonificar bailando. Martes 10 de marzo a horas 15 en Sociedad Española. Además, como siempre, danzas árabes para principiantes y danzas de la India en todos sus estilos. Exámenes avalado por la Embajada de la India. En Güemes, la Sociedad Española. En Salta, Avenida San Martín 575, Departamento C.
para que estés en forma este verano y todo el año, Gimnasio Musleman. Ahora te brindamos clases de taekwondo, kickboxing, karate do, ritmos latinos, aeróbica, relajación, step latino, aerobox localizado, boxeo competitivo. Además contamos con más de 60 aparatos, máquinas, barras y discos olímpicos. Un gimnasio para ambos sexos. Estamos ubicados en Alberdi 778. Te estamos esperando. Gimnasio Musleman. Más acciones, más crecimiento. Sí, también te ayudamos en la cocina, porque mediante el plan ANAFE en casa y la garrafa social, muchas personas ya tienen dónde cocinar y el gas a un mínimo costo. Entre todos, mejoramos la calidad de vida de todos. Municipalidad de Güemes, con voz mucho más linda. Intendencia Daniel Segura. Comenzamos otro ciclo irreemplazable. No te quedes sin vivir esta mágica experiencia. Academia de Danzas, Cascanueces, 16 años de experiencia. Pamela Bellone, directora y profesora con una trayectoria trascendental en el arte de las danzas. Clásica, española, árabe, especializada en niñas de 3 a 5 años. Baby ballet y todos los niveles. Salón adecuado. Las clases comienzan el 10 de marzo en 20 de febrero, 715. Academia de Danzas, Cascanueces. La Fábrica. Arquitectura en aluminio. Puertas corredizas, puertas tablero, ventanas, bandoleras, proyectantes, paños fijos. La Fábrica. Realizamos trabajos estándar, pero nos especializamos en trabajos a medida. Hacemos la instalación de todos nuestros trabajos. Por consulta 0387-4912-138. La Fábrica. Cabret número 529, General Güemes. Fundación Educativa Profesor José Fadel. Curso de capacitación docente. El bullying. Una mirada desde el compromiso institucional. Destinado a docentes de todos los niveles, estudiantes de profesorado y magisterio, directivos, preceptores, psicopedagogos, tutores y público en general. La duración de 3 meses y se otorgan puntos. Inicia el 20 de marzo. Informes e inscripción al 154 11 64 60 o en Juan Manuel de Rosas, esquina Argüello, barrio Naranjito. The English Kingdom. Aprende inglés de una manera diferente y divertida. Cursos para todas las edades a partir de los 4 años. Clases personalizadas para adultos. Cupos limitados. Centro Evaluador, Universidad Católica de Salta. Las clases comienzan el 9 de marzo. Acércate a Rodríguez 459, primer piso, General Güemes, de 18 a 21 horas. O comunicate al 491-3944. Profesoras Eleonora Garita, Cecilia Soto. Academias de Danzas Nativas Virgen del Valle, dirigidas por la profesora superior Cecilia Jaimes, con la colaboración del profesor Maximiliano Rodríguez. Reabre sus puertas para las clases de folclore del ciclo lectivo 2015. Las clases inician el próximo lunes 2 de marzo y en forma simultánea se realizarán las inscripciones. Todo esto en los salones del Club Belgrano, desde las 19 horas. Se inscriben alumnos a partir de los 4 años y sin límite de edad. Te esperamos. Vamos a compartir a continuación la palabra de una joven madre que está atravesando por una difícil situación debido a que se encuentra abusada, digamos, es golpeada, recibe muchos castigos, de acuerdo a lo que ella nos comenta, por parte de su ex marido, y busca asesoramiento, busca ayuda, quiere saber cómo puede hacer para terminar con todo esto. En esta nota nos habla Lucrecia Constanzo. Cuando yo voy a la comisaría a hacer denuncia por el tema de padre de mi nena que me maltrata, denuncia que hago,
no me hace caso, no lo detiene. Él va a la casa como dueño de casa, grita, va a veces tomado y no me deja tranquila. Están los chicos ahí, por ejemplo, anoche me tenía revolcada ahí en el piso. Por cuando me vengo haciendo denuncia, la policía no me hace nada. O sea, ¿desde hace cuánto? Digo, ¿ustedes están separados o no? Sí, separados. ¿Él tiene alguna restricción de domicilio? Sí, ya lo tiene. Pero no lo cumple la orden, no. No lo cumple, no sé cómo puedo hacer yo. Para que él lo detenga, quiero que lo detenga, ¿ves? Porque ya el golpe que ya tengo, ya... Ahora, actualmente... Físicamente te agrede. Sí, sí. Adelante todos los chicos. Tengo tres menores. No puede ser que los tres menores estén viendo lo que él me está haciendo a mí. Ya. ¿Cómo recurriste hasta ahora solamente a la policía? ¿Ninguna entidad, institución que te pueda asesorar? Fue a mediación. Mediación me dijo lo mismo, que bueno, que me va a ayudar, pero no me ayudó nada. ¿Qué te dijo? ¿De qué forma te podía ayudar? Sobre el tema del alquiler de la nena, que me tiene que ayudar. O sea, que él te tiene que pasar, digamos. Claro, me tiene que pasar, pero él no me pasa, digamos. Él cuando quiere, me da. Cuando no quiere, bueno, se hace un lado. ¿Él también vive aquí en Güemes? Acá en Güemes, sí. ¿Cuántos hijos tienen en común? Con él tengo dos. Y bueno, por aparte tengo mi nene, que tiene 8 años. Bueno, ¿ustedes viven en qué barrio? En el barrio Naranjito. O sea, hasta ahora, digamos, lo que vos quisieras es una solución, que alguien evite que él vaya por tu casa. Sí, que por favor que vaya, porque no sé cómo voy a hacer, ya me cansó ese hombre, no puedo vivir en paz. Cierro la puerta, entra, a la hora que se le canta, él entra. Esté tomado, no esté tomado, él va y golpea la puerta, entra pecha. Si no le abro la puerta, me llueve la pieza de piedra. Y hay varios vecinos que alquilan, no solamente yo. Y ya tuve ya problemas con la dueña. Porque no puede ser que él, la hora que sea él, va y me toca la puerta. O viene, me tira piedra en la pieza. Estás alquilando ahí, digamos. Estoy alquilando, sí, hace un año que estoy alquilando. Y yo ya me cansé. No me hace caso la policía, yo quiero saber dónde puedo hacer todo esto, lo que él me está haciendo. No me hace caso en mediación, acá en la comisaría tampoco. No puedo, ¿qué puedo hacer yo para que lo detengan a él? Él es el padre de mi nena, pero ya se pasa. Sé mucho. Esperemos que haya alguna solución o alguien te pueda ayudar, ¿no? Claro, que haya una solución o que me puedan ayudar porque ya no doy basta. Mi nene tiene 8, mi nenita tiene 3 y la otra de 5. Y eso ve y no quiero que vea a mi hija. ¿Una dirección para que alguien que te pueda ayudar pueda ir a asesorarte? ¿Dónde? ¿Te acordás bien la dirección de tu casa? En la Avellaneda 33. Avellaneda 33. Sí. Bien, Avellaneda 33, si alguna persona quiere acercarse para asesorarla, conocer en profundidad su problema y ver cómo la pueden ayudar. Vamos a compartir la palabra de Zoe, esa profesora de danza, justamente anuncia el inicio ya de las clases en su academia y cuál es la novedad que trae para todas las mujeres güemenses. Justamente, bueno, ayer comencé las clases aquí en Güemes, hoy me voy para Salta y bueno, y estamos mostrando un poquito lo que es Bangra Fitness. Es algo nuevo en el país, digamos. ¿Qué se trata específicamente? Es una danza del norte, pero complementada con fitness, o sea, es más aeróbico para, digamos, para tonificar, bajar de peso. Es muy interesante, o sea, la verdad que es bastante energética, muy linda. Bueno, aquí en Güemes, ¿a dónde se te puede encontrar y qué día? En los días martes y jueves en la Sociedad Española, a partir de las 15 horas. A las 15 horas tienen la invitación sin cargo para que las chicas que no saben, no conocen la danza Bangra Fitness, pueden hacerlo. Así. Después, durante el día, ¿hasta qué hora, digamos? ¿O es la única clase? Los martes y jueves yo estoy, sí, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Sí, y bueno, para las chicas que están interesadas en Salta, también los miércoles y viernes, a las 15 horas. Bueno, ¿cuál es el balance que haces del 2014, digamos? Balance, a ver, muy interesante porque, bueno, invitaciones a Tarija para el aniversario de Tarija, este año probablemente también, o sea, ya me estuvieron comentando, bueno, un año muy, muy lindo, con bastante invitaciones, mucho crecimiento, digamos. Sí, o sea... Por lo menos el gobernador también reconoce al grupo, nos mandó a Buenos Aires a bailar a Palermo, al Festival de la India. La verdad que muy contenta por muchos reconocimientos y viajes, o sea, experiencias nuevas para las chicas.
Entonces, ya están las clases abiertas, la gente que quiera sumarse simplemente tiene que llegarse hasta el lugar, ¿no? Sí, el jueves a las 15 horas están todas invitadas, mayores y también adolescentes, a las 15 horas para probar Bangra Fitness. Es nuevito. Todavía en Buenos Aires no se dicta Bangra Fitness. O sea, ¿quién sería? No sé si decir un líder o el máster aquí en esta zona. O sea, bueno, es la novedad en el país. O sea, primero la estoy difundiendo aquí en... ¿Vos serías, digamos, la referente? Sí. Directamente, digamos. Sí. Porque el Bollywood, la danza Bollywood, yo fui dictando cursos en Tucumán, Santiago del Estero, en Córdoba, en diferentes provincias, hasta que, bueno, ahora ya está un poquito más difundida en todo el país. Inclusive este año va a estar en Showmatch. Sí, lo van a incluir a Bollywood. Y ahora, bueno, vengo a mostrar novedad del Bangra Fitness. Así que bueno, las espero a todas. Mire, vamos a continuar con la información. La palabra del asesor de Fort Pusseto, quien ha tenido una muy buena repercusión con la promoción que está haciendo para que la gente se suscriba. Justamente él va a continuar hasta el día viernes y esta es la invitación. Primero les quería contar que bueno, queremos agradecer a las 16 familias que ya confirmaron su propuesta para poder retirar el vehículo, de las cuales de las 16 familias ya hay 4 familias que están esperando, ya eligieron ya su vehículo, todo debido a que ellos hicieron los pagos anticipados, tanto de la primera y la segunda cuota. Sí, después de eso, bueno, quería seguir recalcándole que bueno, estamos dispuestos a la espera de que hagan alguna clase de consulta, sí, para poder realizarle una ficha para poder que se vayan inscribiendo dentro del nuevo plan de financiación que tiene Fort Pusseto Salta. Bueno, el teléfono está, es el mismo, una llamada por telefónica, un mensaje de texto y ustedes van a su domicilio. Sí, nosotros podemos ir al domicilio o si no nos avisan dónde se quieren encontrar. Bueno, estamos disponibles. Vamos a estar más o menos como hasta las 8 de la noche todavía porque tenemos ahora una serie de entrevistas. Así que bueno, pedirle a la gente que todavía no se asesoraron que consulten siempre sin ningún compromiso, que por lo menos consulten y vean cuáles son y que nos cuenten más o menos cuáles son las propuestas de pago que tiene cada uno, porque podemos hacer un plan pura y exclusivamente para cada familia. Eso es lo bueno que tiene este nuevo plan de financiación de Fort Pusseto Salta. Para completar la semana aquí en Güemes, ¿no? Sí, vamos a completar la semana, gracias a Dios nos está yendo bien, como dije primero, queremos agradecer a esa gente que ya estuvo confiando con nosotros y bueno, y también felicitar a la gente que ya está dispuesta para retirar su vehículo dentro de 30 días. Bien, tenemos aquí un documento a nombre de Eduardo, dice Sebastián Aguirre Beites. Eduardo Sebastián Arrigle Aguirre Beites, sería vecino del barrio Provipo en Pan Campo Santo. Está su documento para que lo pase a buscar en nuestras oficinas. Nos vamos a un corte comercial, enseguida estamos con más TV Noticias. Academia de Danzas José Hernández, dirigidas por su profesor superior de danzas Seferino Pacheco y su director Carlos Lito Luna. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el nuevo año 2015. Las mismas darán comienzo en General Güemes el 6 de marzo a las 18:30 horas en calle Alberdi 570. En Camposanto el 3 de marzo a las 18:30 en el Club de Pesca. En El Bordo el 2 de marzo a las 18:30 en calle Belgrano 59. Programa de becas estudiantiles de la Ferro Disco. Informamos a todos los interesados que la recepción de carpetas y documentación requerida se realiza en Alem 701, Molinos Guaitiquina, de lunes a viernes de 8 a 13 horas hasta el lunes 16 de marzo.
CIARTE informa que se encuentran abiertas las inscripciones para todos sus talleres. De lunes a viernes, a partir de las 18 horas, podés informarte. Vení y decile sí al arte estudiando teclado, guitarra, teatro y canto o ser parte de nuestro coro, apto para todas las edades. Vení y decile sí al arte. L'École de Danse te ofrece profesorado en danzas clásicas, españolas y árabes. Iniciación a la danza para niños de 3 a 5 años. Todo esto en nuestro amplio estudio, totalmente equipado y con ambiente climatizado, donde se privilegia el buen trato y ambiente cordial para aprender con alegría y buenos valores el arte de los movimientos. Inscripciones abiertas a partir del 2 de marzo en Gorriti 66. Tu mejor opción es L'École de Danse, donde vive la danza. Este viernes en Piqui, Sergio Figueroa, Los Campos Anteños, Daniela Salomón y Legüeros. Y el sábado seguimos con el karaoke. Piqui, el lugar de reencuentro. St. Paul English School, excellent in English. Más de 30 años de trayectoria. El Instituto de Inglés San Pablo te ofrece cursos para niños desde los 4 años, cursos para adolescentes y adultos, preparación para exámenes internacionales, cursos de inmersión, salidas a eventos culturales y recreativos, campamento en inglés con actividades deportivas. Inscripciones abiertas desde el 19 de febrero de 16 a 20:30 horas. 20 de febrero 458. Inicio de clases el 10 de marzo. Veterinaria Pasteur, atención de grandes y pequeños animales, alimentos, medicamentos y toda la indumentaria. Con nuevo ecógrafo, atendidos por la doctora Alejandra Fernández de Salcedo, Alem 621. Veterinaria Pasteur. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But bien, vamos a dar lectura ahora a los saludos de cumpleaños. Hoy 11 de marzo está cumpliendo 2 años la princesita más chiquita de la casa. Ella es Pamela María Eugenia Merriam. Le pedimos a Dios y a la Virgencita María la protejan siempre. Te amamos, hijita, tus papis Noemí Patagua y Javier Merriam, tu hermanita que te ama María Fernanda, tus abuelos Esther, Pancho y Lucía, tus tíos Alberto, Fabiana, Marcela, Cristina, Patricia, Jorge, Gustavo, tus primos Martín, Agustina, Lucas, Bauti, Matías, Elian, Delfina y Maricel, tus padrinos Cristina y Oscar, que te aman con todo el corazón. Queremos saludar a Itatí Vanegas, que en el día de hoy está cumpliendo sus 14 años, desearle que la pases lindo. Te queremos mucho, tus papis Hugo y Beba, tus hermanos Guada, Eli y José Reinaldo, tus tíos, cuñados, abuelos, padrinos y primos. En este día tan especial, 11 de marzo, quiero saludar a mi hijo Ariel Marcelo Silva, que está cumpliendo 1 año más de vida. Que Dios te llene de bendiciones y siempre te proteja. Te saludan tu mamá Estela, tus hijos Luca y Luján, tus hermanos y sobrinos. Feliz cumpleaños para el gordito. Queremos saludar a José Ortuño por estar cumpliendo 38 años de parte de su hija Agustina, su esposa Romina, que lo quieren mucho, decirle que la pase hermoso. Hace 5 años que llegaste a nuestro hogar, ese día nos trajiste alegría y felicidad, te queremos mucho. Luciano Manuel, feliz cumpleaños, son los deseos de tus abuelos Ernesto y Lucía, tío Juan, Vane, Belén, Agustín, Santi, Mario, tus primos Facu, Emi, Adrián, Tiago, Benjamín y Julieta. La familia Farfán y Cuenca invitan a todos los padrinos devotos del señor Justo Juez a una reunión informativa que se llevará a cabo el día 15 del corriente a horas 17.30
30 en el domicilio del señor Patricio Cachambi del barrio Río Grande. Por favor, ser puntual, invita Irma Cuenca. Bien, vamos a dar lectura a la invitación que tenemos por la fiesta patronal en honor a San José, esposo de la Virgen María, que es patrono del barrio Obrero. Estamos hoy, miércoles 11, en rezo del segundo día. Se va a rezar por la patria y la paz del mundo, para que cada uno de nosotros abandone la queja y seamos promotores de respeto, esperanza y armonía en el ambiente familiar y social. Recordemos que se reza el Santo Rosario a horas 20:30 celebración de la palabra. Vía Crucis en los días viernes a horas 19 por las calles del barrio Obrero. Así que están todos invitados a esta fiesta patronal. Vamos a compartir la palabra de Carlos Rosso, que nos habla acerca de una charla informativa sobre microemprendimientos para jóvenes. Charla sobre microcréditos de emprender, que es a través de la Secretaría de Juventud de la Provincia, del Ministerio de Trabajo. Son microcréditos para jóvenes entre 18 y 35 años, es una primera línea de crédito, la segunda va de 18 y sin límite de edad, a través de pymes de la provincia también. Es una manera de darle una posibilidad a los jóvenes que produzcan, que elaboren y que en base a eso puedan generar sus propios recursos. Como también hay la línea de crédito que es para ampliar a aquellos que también tienen negocio, ¿no? En esto también, como pertenece al Ministerio de Trabajo y como Leo Mercado con todo su equipo de trabajo nos está acompañando, es una idea más también desde la Secretaría de Trabajo de Güemes poder brindarle una herramienta a aquellos que están desocupados y que por sobre todo tienen ganas de emprender cosas, ¿no? Esta no es la primera vez, ¿no?, que se hace entrega de estos beneficios. ¿Y cuál es el anterior? ¿Han sabido valorarlo los jóvenes? Sí, el año pasado se hizo una charla muy importante acá en la Cámara de Tabaco, muchísima cantidad de gente, y eso a nosotros nos gusta, porque es verdad, y a ver gente, vos ves mucha gente porque realmente le interesa. ¿Qué es lo que pasó? Por descreimiento o por lo que fuera, presentaron solamente 4 proyectos. Esos 4 fueron los que salieron. Cuando salieron los 4 proyectos y que ya están en funcionamiento, ahí apareció mucha gente. Y bueno, entonces quedaron para esta etapa del 2015. Esperamos que este año lo puedan aprovechar. Nosotros tenemos los formularios, así que aquellas personas que por X circunstancias no han podido venir hoy a la charla, en la dirección de la juventud, que estaba ubicado en la Casa de la Cultura, tenemos los formularios, ahí se les va a explicar también. Además es muy accesible, la gente salta en cuanto a si uno no entiende alguna parte del proyecto para que ellos te ayuden. Eso es importante, es trabajar en equipo en beneficio de la gente. Y por eso le pedimos a la gente que aprovechen estas herramientas de trabajo que le brinda el gobierno de la provincia y el gobierno municipal. Nosotros decimos que en este 2015 uno elige seguir, ¿no? Y elige seguir en el camino de la tarea, y ellos, la comunidad, tienen que elegir seguir trabajando y demostrando que pueden emprender y pueden capacitarse. Bueno, y sobre este tema también dialogamos con la responsable del área a nivel provincial, la licenciada Andrea Guitián, quien también estuvo recorriendo, además de Güemes, Camposanto y El Bordo. Justamente vinimos con la charla, primero acompañar al profesor Ortega en la inauguración oficial de lo que sería la oficina de la Secretaría de Juventud de acá del municipio de Camposanto, y también trayendo al departamento de Güemes las capacitaciones de formulación, un taller de formulación de proyectos para microcréditos para jóvenes emprendedores. Así que estuvimos en Güemes, ahora en Camposanto y a las 12 en El Bordo. La verdad que el año pasado fue buena la respuesta de los jóvenes del departamento, que se animaron, y esperamos que este año se sumen más. Lo importante es que el joven apueste a su municipio, pueda a través de esta herramienta tener el primer impulso para poder instalar su emprendimiento productivo de bienes y servicios, y sobre todo que se animen y que los jóvenes sigamos con la esperanza de poder soñar y sobre todo que los proyectos podamos llevar a la realidad a través de esta herramienta del gobierno de la provincia de Salta. Que ellos mismos tengan la confianza y lo hagan, ¿no es cierto?, sin tener que esperar demasiado de otras personas. Sí, justamente nuestro gobernador siempre en las entregas anteriores que tuvimos es el tema de la importancia de que los jóvenes se animen. Nosotros recorremos la provincia
y vemos que cada uno de los jóvenes tienen muchas ganas de hacer, tienen muchas ideas, pero muchas veces falta ese apoyo. La herramienta de cómo hacerlo. De cómo hacerlo, así que por eso se coordinamos con los diferentes municipios a través de una firma de convenio de tener personal capacitado en el municipio a través del área de juventud, que puedan acercarse y puedan poderse sacar todas las dudas. Vinimos con un taller hoy, pero después van a tener una capacitación constante acá en el municipio y por la predisposición de todos los intendentes. Este es el trabajo en equipo que tenemos de gobierno de la provincia de Salta y sobre todo la posibilidad que nuestro gobernador nos pidió que vayamos a cada uno de los municipios, porque lo importante es de que el joven pueda ver en su municipio la oportunidad de progresar, la oportunidad de tener oportunidad, valga la redundancia, de tener oportunidad en su municipio, y que no esperemos que los jóvenes tengan que irse a los grandes centros urbanos para poder tener un futuro. Vemos acá que en cada uno de los municipios que recorremos el crecimiento que tienen, y es importante que los jóvenes a través del ingenio, las ideas y los proyectos puedan atender a esas necesidades de servicios que se van presentando propio de un crecimiento. Así que invitamos a todos los jóvenes a poner en funcionamiento esas ideas innovadoras y contar con esta herramienta tan importante que es la línea de financiamiento para jóvenes emprendedores. Bien, vamos a continuar con la información. También allí en Camposanto, la Secretaría de la Juventud habilitó una oficina para estén un poco más cómodos y poder atender a todos los jóvenes que van por alguna consulta. De estos, dialogamos con su titular, el profesor Ortega. Porque a partir de hoy, los jóvenes del municipio de Camposanto van a tener un lugar dentro de la municipalidad. Antes estaba ocupando un espacio dentro de la oficina, creo que de gobierno. Sí, estábamos compartiendo en oficina con el secretario de gobierno, bueno, pero el intendente decidió de que los jóvenes tengan su espacio también en el municipio, por eso que la apertura de esta oficina, que está a disposición de todos los jóvenes, una con los beneficios que ya estamos dando, que a través del gobierno de la provincia, con el tema del boleto estudiantil, el tema de las becas, hoy día estamos con el tema de la charla por los microcréditos, y toda aquella propuesta que quieran hacer llegar, las puertas de la oficina están abiertas para todos los jóvenes, para que así de esa manera podemos trabajar todos juntos por una juventud mejor. Bueno, ahora digamos esa oficina, ¿qué horario va a tener de atención? Bueno, por ahora los horarios de la municipalidad de 7:30 a 13 todos los días. Pues podría llegar a ampliar en base a la necesidad, digamos. Sí, seguramente, cuando contemos con más personal, seguramente vamos a distribuirlo para que pueda tener una atención más amplia, dado de que cuando los principios de mes, cuando es el tema de la entrega del boleto, realmente son muchos la gente que se convoca. En el tema del boleto estudiantil, nomás acá en Camposanto tenemos casi 1,000 beneficiarios, con el tema del primario, terciario tenemos casi 200 chicos beneficiarios con el boleto, y los que viajan a Salto otros 200, que sí, es por eso que seguramente vamos a tener que ver la posibilidad de ampliar el horario. Tenemos un par de prensa que nos envía la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, cuadros abiertos, periodo 2015. Informa que se encuentran abiertas la inscripción de cuadros abiertos para cubrir cargos vacantes en escuelas dependientes de la Dirección General de Educación Primaria y Educación Inicial, en Cachi, maestro de grado de Educación Especial, Orán, maestro de grado, jornada simple, maestro de grado de educación especial, maestro especial de educación artística. General Güemes, maestro de grado, jornada simple, maestro especial de educación artística, maestro especial de religión. General San Martín, maestro de jardín de infantes, maestro especial de educación artística. Iruya, maestro de grado, jornada simple, maestro de jardín infantes, maestro especial de educación artística, maestro especial de educación física, maestro especial de lengua extranjera, especial de religión. En Los Andes, maestro especial de religión, asistente escolar, psicólogo. La Poma, maestro de grado, jornada simple, especial de lengua extranjera, especial de religión, especial de agronomía. La Viña, maestro de grado, jornada simple y especial de religión.
Rosario de la Frontera, maestro de Jardín de Infantes. En Rivadavia, maestro especial de Educación Artística, maestro especial de Educación Física. Fecha de inscripción del 11 al 13 de marzo, horario de 8 a 14 horas, lugar de inscripción, junta calificadora, pasaje Profesor Fernando Ramos, número 22, en Salta Capital, teléfono 4318-921. Y vamos a continuar con la información. Bien, tenemos un cumpleaños, vamos a saludar a Maxi Cariba, de parte de su mamá, papá, hermanos de la familia Santucho y de su abuela. ¿Sí? Entonces, para Maxi Cariba, muchísimas felicidades. También para Agustín Vera, que cumple su primer año de vida, de parte de su tío Hugo, tías Rebeca e Iris, su abuela Marta, de sus papis Janina, Siles y Ariel Vega. Y también vamos a informar que hoy a las 18 en el Salón Parroquial inician las clases de guitarra dictadas por el profesor Roque Salas. Vamos a compartir un corte comercial, enseguida estamos con más TV Noticias. Este sábado se viene un festejo imperdible. Claro. Instituto de Inglés San Michael. Inglés para niños, adolescentes y adultos. 19 años de experiencia garantizan excelencia, calidad y compromiso. Clases temáticas e interactivas. Actividades recreativas. Viajes y exámenes internacionales. Más del 95% de alumnos aprobados. Inscripciones desde el 18 de febrero de 18 a 21 horas. Inicio de clases el 9 de marzo. El inglés que necesitas, el inglés que vos querés, solo en Instituto de Inglés San Michael, 20 de febrero 440. Academia de Danzas, Mi Pequeña Bailarina, inicia el ciclo lectivo 2015 el 9 de marzo con muchas novedades y actividades. Convertí la danza en una experiencia inolvidable. Danzas clásicas, española y árabes. Te esperamos. Informes de lunes a viernes de 19 a 21 horas en Rodríguez y Rivadavia. Academia de Danzas, Mi Pequeña Bailarina, de la profesora Carolina Tasca. Un estilo que brilla a través del tiempo. Este viernes en Piqui, Sergio Figueroa, Los Campos Anteños, Daniela Salomón y Legüeros. Y el sábado seguimos con el karaoke. Piqui, el lugar de reencuentro. Más acciones, más crecimiento. Sí, también te ayudamos en la cocina, porque mediante el plan ANAFE en casa y la garrafa social, muchas personas ya tienen dónde cocinar y el gas a un mínimo costo. Entre todos, mejoramos la calidad de vida de todos. Municipalidad de Güemes, con voz mucho más linda. Intendencia Daniel Segura. Cumplimos 10 años y Zoe te invita a probar lo último en Bangra Fitness, donde podés bajar de peso y tonificar bailando. Martes 10 de marzo a horas 15 en Sociedad Española. Además, como siempre, danzas árabes para principiantes y danzas de la India en todos sus estilos. Exámenes avalado por la Embajada de la India. En Güemes, la Sociedad Española. En Salta, Avenida San Martín 575, Departamento C. Veterinaria Pasteur, atención de grandes y pequeños animales, alimentos, medicamentos y toda la indumentaria.
con nuevo ecógrafo, atendidos por la doctora Alejandra Fernández de Salcedo, Alem 621. Veterinaria Pastel. Comenzamos otro ciclo irreemplazable. No te quedes sin vivir esta mágica experiencia. Academia de Danzas, Cascanueces, 16 años de experiencia. Pamela Bellone, directora y profesora con una trayectoria trascendental en el arte de las danzas. Clásica, española, árabe. Especializada en niñas de 3 a 5 años. Baby Ballet y todos los niveles. Salón adecuado. Las clases comienzan el 10 de marzo en 20 de febrero, 715. Academia de Danzas, Cascanueces. Fundación Educativa Profesor José Fadel, curso de capacitación docente, El Bullying, una mirada desde el compromiso institucional, destinado a docentes de todos los niveles, estudiantes de profesorado y magisterio, directivos, preceptores, psicopedagogos, tutores y público en general. La duración de 3 meses y se otorgan puntos. Inicia el 20 de marzo. Informes e inscripción al 154 11 64 60 o en Juan Manuel de Rosas, esquina Argüello, barrio Naranjito. L'École de Danse te ofrece profesorado en danzas clásicas, españolas y árabes. Iniciación a la danza para niños de 3 a 5 años. Todo esto en nuestro amplio estudio, totalmente equipado y con ambiente climatizado, donde se privilegia el buen trato y ambiente cordial para aprender con alegría y buenos valores el arte de los movimientos. Inscripciones abiertas a partir del 2 de marzo en Gorriti 66. Tu mejor opción es L'École de Danse. Donde vive la danza. Bien, estamos con un recordatorio. Elvia Flores. Mamita, aunque duermes, siempre tus ojitos me pueden mirar. Darle al cielo que nunca, decirle al cielo que nunca me dejes de cuidar. Elvia Flores falleció el día 11 de febrero del 2015. Mamita, aunque duermas siempre, tus ojos me van a seguir mirando. Te recordaremos siempre con gran amor y cariño. Al cumplirse el primer mes de su fallecimiento, sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa para rogar por el eterno descanso de su alma en la Iglesia Santa Rosa de Lima, hoy a horas 19. Vamos a compartir a continuación la palabra de la profesora Olga Dani. Ya nos habla acerca de un sorteo extraordinario, o sea, un sorteo previo al sorteo final que se va a hacer por el bingo que están organizando en beneficio de la Escuela Apolinario Sarabia. Bien, nosotros tenemos el próximo domingo ya el sorteo de este bingo solidario que hicimos a beneficio del nivel inicial de la Escuelita del Bordo, así que bueno, invitar a la comunidad para que disfrute este momento, para que participe y viva este lindo evento en familia, ¿no? ¿Cuánto cuesta el cartón? El cartón lo pueden adquirir en 125 pesos, es una plancha con 3 cartones. Y bueno, lo pueden acceder en General Güemes, lo pueden ver a Jorge Cueva, al señor Cari, bueno, y a los vendedores más conocidos, y les pueden pedir el bingo hoy día. Tienen la posibilidad de comprar esta plancha para entrar en el día de mañana en el sorteo de un sorteo extra de 6 premios de 500 pesos. Y uno de 1.000 pesos y otro de 1.500, que va a ser a las 21:55 por el canal 4 en directo para la comunidad. Bueno, o sea que la gente, bueno, hoy lo tienen que pagar de contado. Si hubiese comprado antes, tal vez lo hacía en cuotas, pero hoy, como ya estamos próximos, la venta es de contado, ¿no? Sí, ya estamos cerca, así que bueno, ya no queda otra que comprarlo de contado, y agradecer a toda la comunidad que está participando, colaborando y apoyando esta iniciativa solidaria. Invitar a la gente que quiera ir a vender cosas ricas también a partir de las 2 de la tarde. Ya los vendedores se van ubicando en lugares estratégicos
en las partes de afuera o de adentro del complejo, no tanto en lo que es el salón, por lo que tenemos que ubicar la silla, pero los invitamos a todos a traer cosas ricas al bordo y poder hacer también unos pesitos. Esto es un movimiento solidario. Ganan las personas que ganan el premio, gana el vendedor, gana el que vende, gana el remisero, y sobre todo se construye en la comunidad un movimiento de encuentro, un momento de ver amigos, de ver familia. Así que bueno, hay algunos que se van a volver con 15.000 a la casa, otros se van a volver con 10.000 pesos. Y bueno, tenemos 52.500 pesos en premio, así que van a ser entregados en el momento del evento. Bueno, esperamos que tengan suerte, muchas gracias, ¿no? Bueno, esperamos que también esté usted jugando ahí y... Bueno, vamos entonces a continuarlo. La invitación está hecha entonces para que colaboren con la escuela con este bingo. Recordemos que es para el nivel inicial de la Escuela Primaria Sarabia, que se van a hacer las compras con lo que se pueda recaudar en esa oportunidad. Vamos a continuar. Vamos a reiterar aquí algo que es importante, porque esto es a cuadro abierto, o sea que es para cualquiera que quiera intentar conseguir el cargo en estas escuelas que vamos a dar a conocer, que están abiertas. Son para Cachi, hay maestro de grado de educación especial. En Oram, maestro de grado, jornada simple, maestro de grado de educación especial y educación artística. En Güemes, maestro de grado, jornada simple y especial de educación artística y de religión. En General San Martín, jardín de infantes. Y también para maestro de educación artística. En Iruya, maestro de grado, jornada simple, jardín de infantes, educación artística, educación física, lengua extranjera y religión. En Los Andes, maestro especial de religión y asistente escolar psicólogo. En La Poma, maestro de jornada simple, lengua extranjera, religión y de agronomía. En La Viña, maestro de grado, jornada simple y especial de religión. En Rosario de la Frontera, jardín de infantes. En Rivadavia, maestro especial de educación artística y de educación física. Fecha de inscripción del 11 al 13 de marzo. Horario de 8 a 16 horas. El lugar de inscripción, Junta Calificadora de Méritos, pasaje Profesor Fernando Ramos, número 22, en Salta. El teléfono al cual se pueden comunicar es al teléfono fijo 4-318-921. Vamos a continuar, vamos a dar a conocer el pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada y seguramente los días subsiguientes. Tenemos ahí, tenemos 31 grados para el día de hoy, que es la temperatura máxima. También la probabilidad de precipitaciones es del 0%. Estuvo lloviznando esta mañana, pero ya no va a haber lluvias. Y la humedad es del 60%. Y tenemos un viento leve de 2 kilómetros por hora, es mucho calor, así que la gente lo estamos soportando. Para mañana jueves, máxima de 31, mínima de 21. Y también tenemos mucho sol, mucho calor. Para el viernes, máxima de 30 y mínima de 22. Y después hay algunas lluvias que vamos a estar anunciando oportunamente. Esto es para el fin de semana. Bien, vamos a continuar con la información que tenemos para el día de hoy. Y vamos a recordar entonces para aquellos que tenemos la invitación para el curso de guitarra hoy a horas 18. El profesor Roque Sala va a dar inicio a su curso de guitarra en el Salón Parroquial, como lo hace todos los años, hay tantos invitados. Y también la fiesta patronal en honor a San José, esposo de la Virgen María, que es patrono del barrio Obrero. También hoy es el segundo día de rezo de la novena. Recordemos que a horas 20 Santo Rosario, a las 20:30 celebración de la palabra y novena, y Vía Cruz los días viernes a horas 19. Bien, estamos en la despedida, nos vamos a reencontrar esta noche de 21 a 22. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde. Que te deje ahora.
a mí no me interesa ser tu amigo. Tú me dices que este amor ha sido en vano. Qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó. Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te la lamentas. Mala gente, vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Mala gente, porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar.